Saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Nos sentimos súper contentos del seguimiento que ustedes le dan permanentemente a todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa. Nosotros tenemos que ir cónsono con las situaciones que se están dando en la República Dominicana y que son de interés y que de una u otra forma, si no la colocamos sobre la mesa, eso pueden acarrear situaciones mucho más complicadas y difíciles. Por eso los invitamos a todos ustedes, a todo lo que nosotros vamos a hacer ahora a partir de este momento, usted le dé seguimiento a través de nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. También nos pueden dar seguimiento a través de Twitter y Facebook, que también nosotros todo lo que hacemos aquí lo colocamos a través de esas plataformas. Así que ya ustedes lo saben. William Pérez Figuereo dirige, es el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, la CNTU. Y ahora ustedes, con el seguimiento que le estamos dando todos a las iniciativas por parte del señor presidente, han visto lo que se ha decidido hace varios días sobre el corredor de las Núñez de Cáceres. Y vieron las diferentes autoridades, el presidente estuvo ahí, estuvo con las diferentes autoridades del país, inaugurando prácticamente o dejando formalmente establecido todo este proceso del corredor de la Núñez de Cáceres. Eso ha despertado un espaviento en todos los órdenes, en todos los órdenes. Porque lo último que escuchamos fue que Juan Ubiérez habló que con sus armas se iban para la calle a protestar porque le han otorgado a un solo encargado de ruta el corredor de la Núñez de Cáceres. Entonces todo esto lo vamos a poner en este momento sobre la mesa para que sea usted mismo el jurado. William, nuestro saludo permanente para usted. Gracias, Miosotis. Buenos días al pueblo dominicano y es un honor para nosotros venir acá a este espacio. ¿Cómo se realizó el proceso? Es decir, ¿qué tú tienes de conocimiento de cómo se realizó cada situación para escoger a quien se iba a encargar como único dueño de ruta? Mira, es importante explicar al pueblo dominicano que en este momento tiene cierta confusión. Porque el pueblo, aparte de estar indeciso de lo que está ocurriendo, tener una panorámica clara, pues también se encuentra un poco confundido. Realmente esos 9 corredores que se plantearon desde el gobierno pasado. Sin embargo, no se llegaron a materializar nunca y ahora fue que entonces se retomó parte de eso. Pienso yo que el nuevo gabinete del presidente Luis Abinader ha hecho algunas reformas, algunos cambios en lo que se venía planteando. Sin embargo, esos corredores, cada uno obedecen a cada gremialista que está en la parte, digamos que administrativa de ellos, como cabecera, porque tú sabes que eran sindicatos, ahora nos convertimos en empresa. Entonces, si tú tienes un corredor, en el caso mío yo estoy en la John F. Kennedy, en el caso de Antonio Marte está en la Núñez, ese corredor le pertenece al señor Antonio Marte y comparte con todos sus choferes. Como una forma, me imagino yo, porque hay cosas que se han manejado un poco hermético, obviamente, porque es una empresa privada y no tienen que abrirse a todos nosotros, sino que cada quien que le toque ir a hacer su diligencia allí con el gobierno, pues la hace. En el caso de Antonio Marte, al ser el cabeza de la Núñez de Cáceres, de ese corredor, pues le tocó ese corredor. ¿Por qué ese corredor se tomó? Yo pienso, desde mi convicción, que porque es uno de los más pequeños y como es un plan piloto, que esto yo lo he agregado para suavizar un poco las cosas de que sea un plan piloto, solo son 30 autobuses, es el más pequeño de los corredores, el más corto, la Núñez de Cáceres, y por eso entonces se tomó este como ejemplar para arrancar como un plan piloto. Le he llamado así porque he visto que se han disparado muchos sectores, en muchos aspectos, pero básicamente en el sector sindical, con la pugna que existe siempre entre nosotros como gremialistas, yo pienso que, y hay celos también que a veces ocurren también, pues... Sí, pero como que fueron fuertes las declaraciones de Ubiérez.
No, hombre, tú sabes que Ubiere es una persona del pueblo, es una persona nuestra, es una persona del G12 y es una persona que goza del aprecio de todos los gremialistas. Sí, pero como que no debió utilizar los términos que utilizó, Sí, porque pero habló de armas. mira, a veces hay que pasar por alto porque tú estás en un caliente, en un fervor. Recuerda que Ubiere maneja miles de personas y a veces las presiones de ese conglomerado tan grande no es tan fácil. Cuando tú te encuentres en medio de tanta presión y todo el mundo reclamándote, y entonces la gente ver, todos tus afiliados ver que arrancó la niña de casa y dice, pues ya te dejaron afuera, ya te engañaron. Es lo que se plantea a veces en el seno de nosotros como Sí. gremialistas. Entonces tú tienes que tener la cabeza bien fría, poder manejar el momento para tú no decir a veces algunas cosas que después tienes que entonces Que recoger. retratarte. ¿Entiendes? Pero yo que he estado muy cerca. No desde ahora, desde la coordinadora de organizaciones populares sindicales y choferiles, aquella vez desde los 90 y pico con Ubieres, igual que también en algunos momentos con Antonio Marte. Te puedo decir que son gente de mucho trabajo, de muchas presiones permanentes y de mucho progreso desde su perspectiva. Sí, pero si uno se pone a verlo desde ese punto de vista, ¿cómo uno como ser humano no debe permitir que un entorno ponga a uno a decir cosas tan fuertes? Porque ahora nadie habla del entorno de Ubieres, sino de Juan Ubieres. Correcto. Uno tiene en la vida que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que te lleva a ese nivel de desesperación, pero las consecuencias las vas a pagar tú, no es el que está al lado presionándote. Sí, correcto. Yo entiendo que es un asunto que obedece a esas presiones. De todo modo, hubiera sido un dirigente constante que se ha tirado estos dos, prácticamente estos 11 y pico meses de pandemia fuerte, manteniendo el transporte igual que nosotros, luchando, mostrando que sí, que es un hombre entregado a su pueblo, que a veces tenga su posición, tenga su decisión, tenga su formación, hay que entenderlo. Y así los diferentes gobiernos han ido marchando y se han ido desarrollando algunas cosas. ¿Qué yo entiendo? Bueno, que cuando se canse del diálogo con él, vuelve y retomen otra vez el diálogo con él. Y hasta que lleguen a un entendimiento, es importante que el señor presidente de la República pues tome esto directamente y continúe, que no se canse. El presidente lo Entonces, recibió. una pregunta, ¿Sí? William, una pregunta. El día, por ejemplo, que un sindicalista, que ya no es sindicalista porque ya son empresarios del transporte, quiera hacerle una presión al gobierno de turno y diga, no vamos a salir, se fuñeron la gente que transitan en esa zona. Nosotros, tú sabes que yo he recibido cientos de mensajes, de llamadas, precisamente con esa preocupación del pueblo, que me dice, pero William, y cuando mañana ustedes quieran parar o esto, bueno, yo le voy a decir algo al pueblo que lo está viendo. Yo entiendo que nosotros no tenemos todavía la confianza, el 100% de la confianza ganada, porque no tenemos una hoja de servicio revisando los últimos 30 años que puedan ponerte quizás como un agente de mucha confianza frente al pueblo. Y eso cada gremialista, lo del G12, deben entenderlo. Debe entenderlo Antonio Marte, debe entenderlo Ubier, debe entenderlo Juan Marte, Gervasio de la Rosa, debe entenderlo Zamora, debe entenderlo Cambita, debe entenderlo Pérez Figreo, debe entenderlo Freddy Méndez, Caribe Tour, todos los que estamos allí envueltos, Moreno, debe entenderlo una Trafine, debe entenderlo todo estos, y Eddie, todos estos grupos que estamos allí ahora en el G12 organizado. Debemos entender que todavía no nos hemos ganado la confianza del pueblo y que el pueblo tiene razón a veces en dudar. Y estamos frente a un momento demasiado importante. Estamos en un punto de equilibrio, como decimos nosotros en la empresa, justamente ahora. ¿Por qué estamos en un punto de equilibrio? Bueno, porque el gobierno está mirando. El presidente Abinader, con toda la buena fe del mundo, ha puesto en nuestras manos el corredor y ha dejado que nosotros manejemos esa parte. Obviamente, siempre supervisado por Intran y por los organismos de seguridad del Estado. Pero ha puesto la confianza en nosotros. El pueblo está diciendo justamente lo que Miosotis se comenta hoy. Pero nosotros tenemos que decirle al pueblo algo. Miren, hay una cláusula en el contrato de operación que reza lo siguiente. Solo puede paralizar los autobuses en momentos de guerra, catástrofe o un estado de situación del Pero país. eso no se da aquí en este Ah, país. bueno, pero ahí está. Si se resbalan y paralizan esos autobuses,
pueden ser sancionados automáticamente y hasta despojados de ese contrato de operación, porque eso es igual que el transporte escolar. El que por ahí viene el proyecto del transporte escolar estatal, que estamos impulsando nosotros desde hace muchos años, que tú nos has ayudado, mío Soti, mucho en esto. Y el que invente un día parar un autobús de esto y dejar a los niños a pie, pierde el contrato automáticamente. Entonces, son cosas tan delicadas como esas. El transporte, yo sé que está en un transfer hoy en día. Yo Le sé voy que a hacer una preguntita. Sí. ¿A qué se debe que hay choferes en la calle, que tú lo ves uno con otro, que se agreden? Porque consideran como, yo soy el dueño de esta ruta y el sindicato donde yo estoy inscrito son los dueños, y tú ves que andan con bate, que andan armados y se matan uno con otro. Si otro quiere conchar por una vía que es pública, que es de todos nosotros los dominicanos. ¿Y por qué eso se da entonces de esa manera? Hay algo que tú siempre, mi Soti, comentas y que tiene mucha razón. Si usted se fija, el gobierno dominicano nunca ha vendido la ruta. Las rutas son del Estado dominicano. Cada avenida de esa, cada autopista, el Estado siempre ha renunciado a cualquier negociación de venta. Nosotros tenemos un arrendamiento cada año que nos da un origen y un destino para trabajar. No quiere decir que somos dueños del país, dueños de todo. Entonces, ¿por qué a veces hasta uno mismo que va a cualquier avenida y uno trata de parquearse? Por ejemplo, yo he querido parquearme en lugares, en la parte oriental, y viene y me dice, muévase de ahí, muévase de ahí, muévase de ahí, que aquí es que vienen los carros a pararse. ¿Y qué es esto? Eso es explíqueme ese comportamiento. Eso es parte de lo que tenemos que organizar. Recuerda, mi socio. Sí, pero ¿quién organiza eso? Desde el sector sindical debe iniciarse el proceso de la educación, o debe continuarse, en el caso de los que ya lo hemos iniciado. Y Intran está para poner esa norma. Yo creo que entre Intran y las organizaciones de transporte debemos continuar y fortalecer lo que es la educación en los choferes, formarlo, decirle, mire, es una dama, y un caballero. ¿Y a ustedes no le toca a ustedes como sindicato hacer eso? Sí, nos toca hacerlo, y claro que nosotros lo hacemos desde nuestro espacio, lo hacemos, pero recuerda que no somos nosotros, estamos hablando de más de 450 mil unidades que tiene el conglomerado, y no es tan fácil tú poder preparar todo esto, pero yo creo que en el ánimo del G12 está organizar todo eso. Yo pienso que hay que seguir fomentando las escuelas de formación. Yo creo que por ahí está el éxito, mi Soti. Si educamos, que hay que aprovechar este momento, que hay este transfer ahora, que se están transformando, lo que han querido en empresas, porque hay algunos que se han resistido, pero espero que a lo mejor y al final este plan tenga razón de la ley 63-17 y podamos nosotros todo pasar a hacer empresa para ser más transparentes. Dijo Ubiere que ese corredor era de la ONSA, dijo Ubiere, eso era de la ONSA, como queriendo decir, y ahora sacan a la ONSA. Si te fijas, mi Soti, no tan solo usted se puede quedar ahí, tiene que ir más allá. Cuando en los días pasados, este señor que maneja la alianza pública-privada, Freud, dijo que se iban a privatizar, que se iba a privatizar la ONSA. Nosotros salimos de la vez enfrente. E incluso, por suerte, en los días más adelante, el presidente nos recibió a todos, los gremialistas. Y allí pudimos conversar con el presidente. El presidente dijo, no, pueden estar tranquilos que no va a haber, por ahora, nosotros no contemplamos eso como Estado. Sin embargo, hay un retiro parcial de la ONSA, que eso un poco me preocupa a mí como ser humano, el compromiso que tenemos con este pueblo, porque hay un pueblo, mi Soti, que tenemos más de 1 millón de personas que han perdido su empleo. Sí. A veces la gente sale de Cantalarrado del Alcarrizo al 9 con 30 pesitos contados, 10 para ir y 10 para venir la ONSA y quizás 10 para comerse la empanada. Y esa es la realidad de nuestro pueblo. O sea, no podemos pensar que todo el mundo puede pagar 35 pesos de pasaje, que es lo que se va a cobrar con el corredor. Hay que pensar también en esa gente que está acostumbrado a pagar los 10 pesos de la ONSA para ir y para venir. Y abrir los brazos al chofer y decirle, mira, no tengo, y lo montan. O un guardia que no tiene, o un estudiante que no tiene, o un envejeciente que no tiene pasaje. Entonces, todo esto hay que pensar. Es una conquista del pueblo. Y yo trataré de honrar a mi difunto hermano y nunca ponerme en contra de los intereses del pueblo. Yo creo que hay que sopesar
y hago el llamado al presidente de este espacio para sopesar ese punto. Yo entiendo que la onza es una carga grande para el Estado, pero también es una parte social para esa gente que no tiene cómo Sí, para transportarse, la gente de la abajo. gente que no tiene, que el empleo no le da, y muchos que lo perdieron. Cuando yo converso a veces en alguna parada con la gente, le digo, y a veces yo voy y hago algunos comentarios con la gente, ¿y para dónde tú vas? Yo voy para el médico, me enseñan un sobre con una placa, que tengo que hacerme una placa, y usted para dónde va, yo voy a ver si consigo un empleo, porque perdí mi empleo, y yo voy a visitar a un familiar para ver si me presta algo para poder hacer una comprita de mi casa. O sea, no todo el que sale a la parada sale porque va para la tienda a comprar, ni va para un súper. Aquí muchas personas, la mayoría de la gente que salen de esos barrios por la mañana, salen a buscar el pan. Y muchos a ver dónde lo consiguen porque no están seguros. Entonces, de ahí es que yo digo que de retirar la onza, proponemos nosotros como CNTU, simplemente, como persona, hay que sopesar y ojalá se pueda hacer 50-50. Yo sé que ¿Quién es el que más se beneficia con todo eso? se perjudica el pueblo. Yo no puedo decirte que se beneficie nadie, pero sí se perjudica el pueblo porque, en definitiva, cuando tú no tienes una opción del Estado, y por qué no, se puede hasta decir que en un momento nosotros querramos, como gremialista, como empresario privado, reajustar el pasaje. ¿Se podría estar hablando entonces de una alianza público-privada? Se puede decir que vamos encaminándonos hacia ahí. Porque lo que por eso le decía que no Pero podemos, eso al pueblo no le conviene. ¿no? Y por eso le digo, mi Soti, que debemos mantener la calma y entender que el presidente sabiamente hizo este corredor y lo inauguró como un plan piloto para que la gente allí deje su comentario, ¿verdad? Su oposición, que venga la lluvia de ideas. Yo pienso que eso, y pienso que A en un mí lo que me momento dado. preocupa es cuando en las manos que esté el transporte, venga y un día amanezca cruzado y diga, no voy a mandar mis choferes para allá, no se va a trabajar hoy, ¿qué va a pasar con la gente? Esa es mi preocupación y lo estoy diciendo con tiempo para que se escuche. Mi preocupación es esa, que uno dependa como pueblo de una persona. Dependiendo el ánimo que tenga y diga, hoy no vamos a salir. Eso me preocupa a mí. Yo pienso, mi Osotis, que hay que también ver el esfuerzo que ha hecho el señor presidente de la República. Realmente sacar, porque vamos a ver las cosas también de otro ángulo. Cuando el presidente inicia este proceso y se sacan cerca de 100 carros viejos de la Núñez de Cáceres, y hoy en día solo hay 30 autobuses trabajando organizadamente, que lo único que yo veo que le falta ahora es un poco de organización en la operación. Pero como es nuevo, tendrán que ellos harán sus ajustes. Porque, por ejemplo, ayer recibí muchas quejas de la gente que espera el autobús en la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy hacia el malecón, pero que el autobús sale de Los Ríos. Y cuando sale de Los Ríos, entonces viene lleno y no se puede detener, y simplemente la gente ve que le pasa por enfrente. Yo pienso que son operaciones que se organiza, se van a organizar en el camino, y que un autobús de estos puede pararse por ahí cerca del Provocón y entonces salir y recoger la gente de la Núñez de Cáceres. Pero yo pienso que todo esto, como Antonio Marte es un experto en transporte, al igual que nosotros, pues ya debe estar corrigiendo esto. Pero sí, el sentido que le veo es que ya no hay ciento y pico de vehículos viejos rodando en la Núñez de Cáceres, y además lo que se ha logrado, sincronizar los semáforos, la Sí. rapidez de esto. ¿Cómo se Cuando... seleccionó la ruta ganadora? ¿Hubo algún proceso? Porque yo no vi nada. No, no, porque hubo una licitación, aquella vez se habló de licitación para licitar las rutas, pero yo Sí. pienso como que dejaron eso. Vuelvo y repito, yo no estoy dentro de ese conglomerado. Lo que digo acá es lo que escucho y lo que me informo, ¿verdad? Como gremialista, Exacto. porque no me ha tocado todavía a mí el turno de sentarme a licitar lo nuestro, o si se va a licitar. Pero yo entiendo que, como las rutas son de cada empresa, del sector sindical, pues no hay nada que licitar en ese sentido, porque si Antonio es dueño de ese corredor, conjuntamente con los choferes, si hubiera dueño de este corredor, y si Pérez Figueroa es dueño de este, bueno, pues ahí tenemos que, no hay, lo que hay que es trabajar con cada gremialista, cada transportista. ¿Cuál era nuestra preocupación en principio? Bueno, que no se dejaran los choferes en el aire. Y cuando revisamos,
participamos de las reuniones con el señor Antonio Marte, sí pudimos ver que los choferes están en la nómina para cobrar su salario y trabajar en dos turnos o como ellos lo convengan. Hay otra preocupación, mi Osote, y es que la gente dice, pero ¿y cómo tú sabes que ese chofer no va a volver con ese carro a otra ruta? Sí. Bueno, entonces hay una fase 2 que si se llega a cabo, si sigue este plan materializándose, entonces ese carro será comprado a ese chofer, que fue lo que se discutió en principio. Bueno, si está en buena condición el carro. No, si es para chatarrizarlo, para sacarlo del sistema. Ah, para sacarlo sí, del sistema. Se lo compran, entonces lo sacan del sistema y ese carro no puede volver a entonces eso sería otra inversión, porque habría que suplir de vehículos a una flotilla de vehículos. No, porque al chofer se le da su dinero porque ya el chofer es empleado de la ONSA. Y en este caso no de la ONSA, sino de la empresa. Sí, claro. De Conatra. Entonces ya ese chofer tiene su turno, tiene su trabajo, con su dinero hace lo que quiera, si quiere compra otro carrito, bueno, pero ya esa chatarra por lo menos se sacó de circulación, porque de alguna manera tenemos que comenzar nosotros a limpiar este país. Es de alguna manera, y ojalá, y este plan piloto, en medio de todo problema que tenemos de diferentes opiniones de la gente, también sea parte de solución. Yo lo veo desde mi punto de vista como una parte de solución y acentuando algunas cosas que ya le hemos propuesto aquí, que ojalá haya un espacio de discusión y podamos nosotros llevar esa propuesta y ser escuchados. A eso aspiramos más o menos. Ustedes también han estado hablando que existe una mafia en la subida de los precios de los combustibles. Bueno, tú sabes que el combustible en este país siempre ha sido el sostén de los diferentes estados. Eso nosotros no podemos condenar. ¿Dónde está la formulita que dijo Hito? La formulita de Hito dijo que él iba a poner una fórmula, pero hace 6 meses ya y no hemos visto fórmula. Correcto, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y es que el problema es que nosotros hemos, ya con el tiempo que tenemos en esto luchando, hemos visto que los estados, diferentes presidentes, utilizan ese diferencial del combustible con esa finalidad de cubrir alguna factura, todo esto. Y según se decía anteriormente, cuando subía, subía, y cuando bajaba, bajaba. Pero entonces también hemos visto que solo sube y sube. Ya prácticamente a 5 meses del presidente tomar el poder, hemos visto pocas semanas que ha bajado, sino que siempre se mantiene en el alza. Nosotros hemos reiterado el llamado siempre al ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, para que desacelere los aumentos, porque esto afecta directamente a nuestros choferes, aumenta a la población. No, está bastante alto en la actualidad. No, y que hay la fórmula de nosotros es la siguiente. Un chofer promedio gasta 1,000 pesos diarios de combustible, esa es nuestra fórmula, de gas. Ese mismo chofer al año gasta 360,000 pesos en combustible. En 3 años ha gastado 1,000,000 y pico de pesos. Un chofer cualquiera de esos que tú ves ahí. Pero ¿qué pasa? Si seguimos revisando la fórmula de CNTU, entonces ese mismo chofer echa 10 galones de gas. Y de ellos se van 5 galones solo en un tapón parado sin poder sacarle provecho. O sea que solo está trabajando con 5 galones. Entonces de ahí es que hemos dicho que esa es la fórmula nuestra, que también la revisemos. Pero si nos vamos a la otra fórmula, mi Osote, del diésel, entonces un camionero promedio, tipo Daihatsu de CNTU, que viajan a Jarabacoa o Constanza a buscar los productos del campo a la ciudad para suplir los mercados, te gasta 30 galones, pero de esos 30 galones, cuando tú le vas subiendo cada semana el precio de los combustibles, eso se traduce inmediatamente a un aumento en la canasta familiar. Porque el agricultor, cuando tiene que ir donde el camionero le dice, bueno, subieron el combustible de la semana, te voy a subir el flete. Entonces automáticamente se convierte en un aumento de ese producto que está en el mercado y por consecuencia las amas de casa terminan pagando el aumento de la canasta familiar. ¿Esas son las circunstancias entonces que hace posible que los choferes suban los precios del pasaje? Sí, precisamente, y fíjate que nosotros como gremialistas, como empresarios del transporte. Como empresarios no hemos dictado ningún tipo de aumento en los precios de los pasajes. Sin embargo, a veces los choferes desoyen a todo. Si dicen, lo hacen por encima de las órdenes claro, de ustedes. Claro, lo hacen por encima de todo. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que no se aguanta, que subieron el gas,
que subieron el aceite, que subieron, porque acuérdate que los derivados suben automáticamente, suben el Sí, pero tiene combustible. que haber algún tipo de control de Sí, cabeza que los nosotros guíe. tratamos de siempre de mantener en eso, pero realmente en carne viva que están sufriendo los choferes los constantes aumentos. Entonces, todo esto también tenemos que sopesarlo. Un chofer que ahora, antes te transportaba 6 pasajeros en un carro, ahora solo puede transportar 4, 3 atrás y 1 adelante por la pandemia. ¿Cuándo vamos a llegar al punto de que sea todo y que la gente tome como iniciativa los carros eléctricos? Bueno, estamos trabajando para el proceso de 2 años y medio, ya llevamos trabajando con el proceso de los carros eléctricos a través del ingeniero Charlie Sánchez, de Edwin Martínez con la motocicleta también para los motoconchos. Con estos carros eléctricos nosotros tenemos 2 años y pico haciendo el proceso del plan piloto para que el chofer entienda. Esto lo hemos hablado con el señor Antonio Marte, lo hablamos con Ubiere, lo hablamos con Cambita, lo hemos hablado casi con todos. Y los choferes que tuvieron la suerte de escuchar el mensaje y compraron su carro eléctrico, hoy en día, en vez de gastar los 30 mil pesos de combustible mensual, solo gastan 2.500 pesos mensual. Es decir, tienen un ahorro de 27 mil y pico de pesos todos los meses, simplemente por haber utilizado un carro eléctrico. Además de que el millón y pico que gastan cada 3 años les sirvió para pagar el carro. Ese carro que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿cómo en cuánto sale? Ese sale en 14 mil dólares. En Ese carro. 14 mil. Ah, pero es Sí. mucho menor el Sí, costo mejor, también. claro que sí. Hay carros hasta de 11 mil dólares en el caso de eléctrico para que también nuestros choferes, los taxistas, todos también interesados. Yo pienso que ese proceso va caminando y vamos avanzando con mucha prudencia en esto, porque recuerda que también hay un mercado establecido, pero vamos más o menos avanzando. Yo creo que los choferes que han escuchado este llamado y se han interesado, sí le ha dado resultado. Igual también inauguramos un corredor de patinetas eléctricas donde Sí, a mí me estamos. llamó la atención lo de las patinetas. ¿Tiene mercado Exacto. las patinetas eléctricas? Sí, y tú sabes que por ahora es gratis. Tú vas y te puedes montar gratis ahí en la Charles Sommer con Winston Churchill en Automall. Ahí tú vas y toma una patineta gratis para que pruebes. Estos meses van a ser gratis. Y también en Pala Pizza de la Churchill tenemos otro establecimiento más con la patineta gratis eléctrica. Entonces yo creo que tenemos que atrevernos. Yo creo que el dominicano también tiene ¿Cuánto que. cuesta el costo de la patineta? Se cobra por hora, por Sí, minuto, pero por la hora. gente que Ah, que no la hay un quieren. mercado para adquirirla. Sí, si la quieren comprar, hay un mercado de comercio. En el caso de nosotros no estamos involucrados en el comercio, sino que Sí, solo pero más o en. menos el precio por dónde anda, el costo Yo de una pienso que patineta. debe estar en algunos $500, $500. Ah, 600 dólares. pero está muy bien el Sí, la precio. idea es, mi Soti, que todo lo que tenga que ver con descontaminar el país es nuestro compromiso. Sí. Nuestro compromiso es con la movilidad eléctrica. Nuestro compromiso está bien avanzado y estamos trabajando con la finalidad de que pronto aquí, mi Soti, aterrice el primer carro eléctrico aéreo volador. Estamos trabajando con Alemania para esto y esperamos. El primer carro eléctrico volador. Así es, ya hablamos con Marte Piantini para reunirnos con Aeronáutica Civil. Nos vamos a reunir, ya Sí. hablamos con el director Y de estamos DGC. hablando como de qué tiempo, porque vamos rápido. Vamos rápido, Vamos rápido. es que ya yo terminé El lo que. primer carro eléctrico Mi volador. Soti, si te fijas, ¿Y qué duración tiene eso para estar en el aire? bueno, pensamos que aquí debe durar, le faltan 2 años y pico, pero lo vamos a tener antes para que la gente lo pueda ver tipo museo. Exacto, Sí. como ya en Europa, ya en Dubái, ya tú vas y tú pagas para verlo, hacerte fotos y todo esto. Entonces yo Estaremos como pienso, los muñequitos, ese atractivo entonces. va a ser increíble. El país va a pasar a un renglón diferente. Va a venir gente de muchos países nada más a ver ese carro eléctrico en República Dominicana. Quiero que tú sepas que Sí. somos el quinto país en la lista para traer ese carro a República Como Dominicana. y como el y se podría decir el costo, ¿por dónde anda un carro Sí. eléctrico Sí, volador? porque recuerda que todo arranca en principio un poco costoso, pero después baja. Sí. Pero para que la gente tenga una idea, nunca costaría menos de 400 mil dólares el carro aéreo eléctrico volador. Pero con el tiempo va bajando. Recuerda que esto es un proceso. Venimos desde los 50 transformando el carro de gasolina a GLP. Después lo transformamos a el gas natural. ¿Recuerdas? Después conseguimos el híbrido, que era gasolina y motor. Después pasamos al eléctrico
¿verdad? Y ya todo eso está debatido. Ya los motoconchos... Bueno, lo puso de moda también el presidente Luis Abinader, sí, el carro eléctrico. Sí, claro, nos dio un impulso grande. Sí. Bueno, ahora ya viendo, ya agotado todo ese proceso, el laboratorio de CNTU, encabezado por un servidor, estamos trabajando fuertemente y ya de hecho le dijimos al señor presidente de la República, ahora en el recorrido, porque necesitamos el apoyo del gobierno en los permisos y todo esto. Y el plan más ambicioso de nosotros, el que está ahí, es ese carro eléctrico, porque ya entiendo que los otros procesos ya están agotados, ya ahí están todos los carros para que la gente que lo quiera adquirir, ya los taxistas saben, ya los conchos saben, ya los motoconchos pueden ser eléctricos cuando quieran, porque ahí están, a través de Edwin Martínez, están Celeste Motor, ahí están todos los motores ya en el país, y hay más empresarios también trayendo. Ya si tú vas a cualquier concesionario de esto, a Viamal, a cualquiera de esto, tú encuentras una gama de carros eléctricos. Me preocupa un poco lo de recargarlo. No. Sé que ahí en el parqueo de Plaza Lama, 27 con Churchill, ellos ya asignaron un área para recargar. Claro. ¿Cómo se están haciendo ustedes para que hayan muchos puntos en esa línea? Me imagino yo que entonces si Plaza Lama de la 27 con Churchill lo hizo, serían todos los Plaza Lama del país, tal vez que lo tendrán. Mírame, Sati, nosotros incluso andamos en uno de los eléctricos ahí en el parqueo. Ah, ¿usted anda hoy en uno de los eléctricos? Claro, claro que sí. Yo tengo 2 años y medio que no sé entrar en una bomba de gasolina. Porque el carro eléctrico te da demasiada ventaja porque también libera el espacio donde tú estás. ¿Cada qué tiempo, a cada cuántas horas hay que recargar? No, tú lo cargas. En el caso mío, yo lo cargo cuando llegue en la noche a casa y en la mañana está súper full. Entonces tengo ciento... Pero tiene que ser con un aparato especial para recargar. No. En casa yo bajé un enchufe a 220, porque la 220 te lo carga más rápido, pero también tú puedes cargar a 110. Donde tú conectas la nevera... ¿Y no consumiría yo más luz? Sí, claro que sí. En el caso mío yo pago 2.200 más y hasta 2.300 al mes. Depende todo el uso que tenga. En el caso suyo, por ejemplo, que usted quiere un carro de esto, le dan un cargador portátil como si fuera su celular. Exacto. Usted sale a una provincia, en el hotel usted busca un cargador, a 220 se conecta. Pero en toda la avenida ya, y en el Gran Santo Domingo aquí, hay cerca de 200 y pico de cargadores, donde quiera está el Banco Popular. ¿Tiene algún costo esos lugares donde uno puede recargar? Sí, incluso tiene una plataforma de la gente de Evergold, que son los que están montando los cargadores, que te dan un código en la plataforma y tú entras con una aplicación, te conecta directamente y eso te lo carga en la tarjeta de crédito. Te sale como a peso el kilómetro. Mm-hmm. Excelente. ¿Sí? Quiero agradecer a William Pérez Figuereo. Óyeme, me ha fascinado este encuentro para que hablemos de estas cosas tan interesantes y significativa, qué bueno, eso se llama trabajar para la gente, y quiero felicitarte. Gracias. Yo le tenía un cariño, óyeme, grande de corazón a tu hermano por muchos años. Gracias. Fue una persona que siempre estaba en todos los medios, donde estaba esta servidora, mi Osotis Grullón. Siempre lo tengo en mi pensamiento, un hombre entregado a la causa, un hombre honorable, decente, serio. Lamenté mucho en ese momento cuando lamentablemente se nos fue, pero siempre está de manera permanente en mi pensamiento, que es tu hermano. Gracias, mi Osotis, muchas gracias en lo que quiere decir nuestra familia, ¿verdad? Y sabemos tu cercanía con él porque siempre él iba a tu programa, uh-huh, nos comentaba. Ramón siempre estaba alegre, siempre estaba activo, era una persona que, imagínate, yo no lo aguantaba. Yo que fui su asistente prácticamente toda la vida, fuera del país, aquí en el país, se acostaba a las 2 de la mañana y ya a las 4 estaba de pie. Y eso era rápido y eso era una persona, hasta caminando me dejaba atrás. Uh-huh. Pero lo bueno del caso es que has honrado su legado. Gracias. Y eso hay que felicitarte, qué bueno que ha seguido sobre su misma línea. Muchas gracias. Las gracias a William por venir a compartir con nosotros. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.